So I'm absolutely delighted to introduce our first speaker, Ochi Curiel. So Ochi Curiel was born in the Dominican Republic and currently lives in Colombia. Curiel holds a master's degree and a PhD degree in social anthropology from the National University of Colombia and has a specialization in tertiary education, social sciences from the Autonomous University of Santo Domingo, and an undergraduate degree in social work from La Universidad Católica Madre Maestra in the Dominican Republic. Curiel is a member of the faculty with research and teaching responsibilities at the National University and Universidad Javeriana in Bogotá, Colombia. Curiel is a member of the Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, and Batucada Feminista La Tremenda Revoltosa, a collective composed of 20 feminist percussionists, most of them Afro-Colombian lesbians, who are committed to social transformation. They believe that the revolution will happen if people take to the streets and believe that music inspires revolution. Through percussion and its activism in the streets, they advocate for dignity and against oppression, violence, and silence. Curiel is also a singer-songwriter, an activist in the lesbico-feminista anti-racista movements, Feminismo Autónomo y Feminismo Decolonial. Curiel's publications include the book La Nación Heterosexual, Análisis del Discurso Jurídico y el Régimen Heterosexual desde la Antropología de la Dominación. And Curiel has also co-edited numerous volumes and is the author of many articles which develop analysis of racism, heterosexism, classism, and all systems of domination from a decolonial perspective. So we're absolutely, estamos muy emocionados de darte la bienvenida, Ochi, y gracias por tu ponencia. Muchas gracias. Un placer estar aquí. I'm sorry, I can't speak English well. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación a todo el comité que organizó este The Colonial Café. Felicitaciones por cumplir una década y deseándoles que este espacio se mantenga por muchos años más. En el marco de este panel, quisiera aclarar algunas cuestiones. Para América Latina y el Caribe, distinto a otras regiones del mundo, lo queer no tiene una genealogía como la tiene en Estados Unidos, que surgió de la subversión desde las personas racializadas inmigrantes. En esta región, lo queer está ligado al ámbito académico, sostenido la mayoría de las veces por gente blanca, con privilegios geopolíticos y de clase, con acceso y consumo a la teoría del norte, que no necesariamente tienen una posición antirracista. Por tanto, me distancio de lo queer latinoamericano y caribeño. Esto no significa que no esté de acuerdo con postulados fundamentales de las posiciones queer más críticas que cuestionan el binarismo de género, los esencialismos de las identidades, entendiendo que existe una construcción discursiva sobre estas. Pero sigo pensando que la mayoría de las propuestas queer siguen teniendo como centro el género y la sexualidad, por lo menos en este contexto. Como feminista decolonial, mi genealogía tiene que ver con la experiencia colonial, desde donde asumimos que la heterosexualidad y los binarismos que trajo consigo fue impuesta desde el mismo momento del hecho colonial, que surge con la idea de raza ordenadora de las relaciones de poder y de las jerarquías sociales hasta la presente colonialidad. Y rescatando los aportes del feminismo negro, asumo que todos los sistemas de opresión se imbrican: racismo, sexismo, clasismo, el régimen heterosexual, adultocentrismo, etc. Y esta imbricación no es solamente en un plano analítico y metodológico, sino que tiene que ver con las prácticas políticas. No concibo una acción política que solo se limita al género o a la sexualidad o al antirracismo o solo al heterosexismo, sino que mi acción política está dirigida a derribarlos todos al mismo tiempo. Dicho esto, me gustaría compartir con ustedes lo que considero arte, particularmente en la música, y lo haré desde mi propia experiencia.
asumiendo que, como también ha señalado el feminismo negro, que la experiencia es una fuente del conocimiento. Voy a compartir entonces. Nací en República Dominicana, en el Caribe, un país que comparte con Haití la isla de Babeque, Bohío o Haití, como le llamaron los primeros pueblos originarios, y que luego Cristóbal Colón bautizó como La Española. Esta isla fue el primer laboratorio de la colonización que luego se extiende al resto de las Américas. Pero también fue allí donde se hicieron los grandes movimientos de resistencias que fueron referentes para el mundo, como por ejemplo la Revolución Haitiana en 1804. Haber nacido y haberme criado en esta isla me dio herramientas para la conciencia política que me sirvió para construir mis posiciones y opciones políticas. Por efectos de la colonización y luego por la blancofilia e hispanofilia de las élites criollas de República Dominicana, a pesar de que la mayoría somos afrodescendientes, una gran parte de su gente niega la negritud. Este es un contexto muy importante para entender mis posiciones como artista afrocaribeña. Adquirí el talento musical a través de mi línea paterna. Me relacioné con la música desde muy pequeña. La música ha construido buena parte de mi subjetividad y mi historia, por tanto, ha sido fundamental en mi vida. Desde muy joven, estando en la escuela, compuse y canté, además de organizar agrupaciones musicales. Desde ese entonces podría decir que mis composiciones eran críticas, se referían a las injusticias y a la libertad. En la década de los 80, cuando me articulé al movimiento de mujeres y feministas de mi ciudad, Santiago, mis composiciones eran referidas a los derechos de las mujeres, con una visión bastante esencialista y homogénea. Pero las mujeres de mi familia, sobre todo mi madre, mis tías, mi abuela, generaron en mí una conciencia sobre mi negritud. Cuando migré a Santo Domingo, la capital, me articulé a un movimiento de artistas que en ese momento nos llamábamos alternativos, quienes desde distintas propuestas artísticas proponíamos el rescate de producciones culturales de origen africano y denunciábamos el racismo. Esto coincidió con el surgimiento de la primera organización que se propuso combatir el racismo, el sexismo y el clasismo en República Dominicana, la Casa por la Identidad de las Mujeres Afro, que nace en 1989, de la cual fui fundadora. También comencé a formar parte del movimiento lésbico feminista de la región y del feminismo autónomo, quienes comenzamos a cuestionar la institucionalización del feminismo. Desde esta época, mi canto, mis composiciones, siempre han abordado todos los sistemas de opresión al tiempo que destacan las resistencias históricas de nuestros pueblos. Mi concepción sobre el arte es que, como forma de expresión, creación, recreación, expresa una visión del mundo, contiene y reproduce formas de reproducción y autorrepresentación que van construyendo imaginarios y simbólicos de la cultura, y si bien expresa elementos de la subjetividad, estas son productos de construcciones, por tanto, sociales, perdón. Por tanto, el arte no es neutral. En cualquiera de sus expresiones transmite visiones y posiciones políticas. Es por ello que me defino como una artista orgánica. El arte que hago es mi activismo, así como el activismo que hago siempre está ligado a mi arte, que, gracias a la migración, logró cruzar continentes. Luego de muchos años de ser cantautora individual y mis migraciones a otros países se hacían constantes, llego a Colombia en 2005. En este país, la academia comenzó a atraparme, aunque siempre en paralelo con mi activismo. Pienso en la academia como mi lugar de trabajo, que, aunque trato de llevar allí pensamiento crítico, no lo asumo como mi espacio de activismo. En estos años, es que comienzo a construir el feminismo decolonial desde el Grupo Latinoamericano de Formación y Acción Feminista, GLEFAS,
un tejido de compañeras, compañeres de distintos países afrodescendientes, de origen indígena, mestizas, que nos propusimos la formación teórico-política para activistas de movimientos sociales, espacios de diálogos y debates, investigaciones y publicaciones propias y acciones movimentistas, siempre articuladas a movimientos sociales de América Latina, de Europa y de Estados Unidos. En este proceso, mi arte se hizo colectivo. Tomé la decisión de conformar la batucada La Tremenda Revoltosa, una batucada feminista cuyo propósito es colocar en las calles al ritmo de tambores cuerpos y consignas, denuncias y propuestas como una forma creativa de hacer activismo. Nos definimos como un colectivo autónomo y autogestionario, con un posicionamiento radical frente a las opresiones que, como el racismo, el heterosexismo, el clasismo, el militarismo, la violencia, afectan a las mujeres, personas trans, lesbianas, poblaciones en desventaja social, como afrodescendientes, indígenas y populares. Siempre nos articulamos con diversos movimientos sociales que buscan la paz con justicia social, que defienden sus territorios frente al capitalismo extractivista neoliberal, que luchan por eliminar el racismo y todo tipo de violencia. Es así que hoy, posicionada como feminista decolonial afrocaribeña, mi historia como artista se entreteje por, primero, un contexto caribeño que me posibilita entender la relación entre modernidad-colonialidad desde los inicios de la colonización, y esa comprensión se vuelca a una necesidad de actuar en mi país de origen, República Dominicana, con jóvenes afros, para consolidar un feminismo decolonial cimarrón que logre combatir el racismo, el sexismo, el clasismo, el heterosexismo, al tiempo que genere acciones que busquen la solidaridad entre el pueblo dominicano y haitiano. Un lazo que las élites dominicanas han querido romper por sus posiciones racistas antihaitianas. Hemos desarrollado las escuelas feministas decoloniales donde la metodología está centrada fundamentalmente en el arte. Segundo, continuar con el proyecto de la batucada La Tremenda Revoltosa, cuyas sujetas múltiples somos afrodescendientes y mestizas, consolidemos un proyecto artístico capaz de hacer frente a todas las opresiones desde la música con tambores, pues para nosotras los tambores son expresiones de resistencia de los pueblos, un legado que nos ha dejado nuestros ancestros y ancestras para continuar forjando nuestra liberación. Es por medio de esta concepción del arte que producimos un conocimiento, al generar reflexiones, categorías y conceptos otros, la construcción de una memoria distinta a la que establecen los sectores de poder encargados de construir la historia, que desmienta aquellos postulados que se han asumido como verdades, como doxas, y que han construido un sentido común racista, heterosexista, clasista, xenófobo y nacionalista. Rescatamos y visibilizamos las memorias que están silenciadas, rescatamos la dignidad de nuestra gente, construimos colectivamente un proyecto de liberación que considere a todos y todas y todes les subalternos del mundo, donde las identidades son solo estrategia para construirlo. A través de este arte conectamos las emociones, las historias, los sueños, las utopías, descentramos la escritura, evitamos las jerarquías, construimos colectivamente para cuestionar los mismos cimientos de la modernidad-colonialidad al proponer, experimentar y crear representaciones, creaciones, pensamientos, discursos y prácticas anti y decoloniales desde un lugar geopolítico particular como el Abya Yala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ochi.